Soy Luz Consuelo Escalante, tengo 51 años, vengo de Colombia, de la ciudad de Cali, llevo 9 años viviendo aquí en Vitoria. En este momento yo vivo con mi esposo y la niña de 15 años que está estudiando un segundo de la ESO. Estaba con el hijo mayor de 28 que ya tiene su mujer y su hijo, la hija de 22 años que también tiene su niño y su esposo que viven cerca de mi casa, pero cada uno con su hogar formado. Hace 9 años, mi esposo primero vino, trabajó año y medio y nos pidió reagrupadas. En ese tiempo mi niña tenía 14 años y 7 años, dejando el hijo mayor de 18, porque como ya no tenía la edad para entrar, entonces nos tocó dejarlo y al cabo de 3 años pude mandar con él por contrato. Mi esposo estaba trabajando en una marisquería, nos llevamos a un piso solos. A los 6 meses comencé a trabajar yo como empleada de hogar y mis niñas empezaron a estudiar al año de su escolar, y comenzó mi situación a quedarme sin trabajo cada rato, y luego me afilié a la Ambide, que fue cuando busqué por más contraticos, y así he estado sucesivamente trabajando corto, contratos muy pequeños. Pues me hubiera gustado mucho trabajar en lo que yo me formé allá, de secretaria, pero desafortunadamente aquí no pude porque me pillan los estudios, tenía que convalidar. Entonces me tocó trabajar lo que me daliera, limpieza o cuidar a los niños o personas mayores. Bueno, al principio muy, muy incómoda, porque la cultura es muy distinta a la de nuestro país, el modo de hablar, en la forma de expresarse a las personas. Pero ya poco a poco uno ha ido ya como afilando a las condiciones de aquí. Pues sí me ha gustado mucho porque aunque yo quiero mucho mi país, Colombia, me ha gustado mucho la seguridad, la tranquilidad, las ayudas que dan aquí para los muchachos estudiando en cuestión de salud. Pero poco a poco ha ido uno experimentando cosas bonitas de aquí para que extraña uno su país, sí, claro, lo extraña. Su país de origen nunca lo va a olvidar, pero doy gracias a Dios que mi situación ha cambiado mucho estando aquí con mi esposo y mis hijos, y gracias a Dios todo ha salido bien. Bueno, el mensaje de reflexión que yo daría era que me gustaría que valorara nuestros estudios, nuestra cultura, porque a veces no nos respetan en el sentido de que tenemos una experiencia, pero en nuestro país, y al venir aquí nos discriminan por eso. La convivencia, que nos respetaran más, que nos respetaran mucho más a nosotros, y que aceptaran las cosas que tenemos nosotros, que todos nos podemos aportar cosas buenas, y eso no lo valoran aquí. Entre latinos nos colaboramos mucho, es cierto, y siempre hay convivencia y respetamos las culturas de cada cual, que eso es lo importante, de que cada uno tengamos nuestras culturas y la hagamos respetar, y que no recibamos discriminación por ningún lado, porque a la hora de la verdad todos somos humanos y todos podemos aportar un granito de arena para la convivencia de aquí, territorio.